amigos, ustedes me la pidieron y acá estoy compartiéndola con ustedes. Antes de comenzar con el tutorial, recuerden suscribirse en la parte de abajo en el botón rojo, activen la campana de notificaciones y van a poder aprenderse tutoriales nuevos cada semana. También en la parte de abajo les voy a dejar un comentario fijado con algunas otras canciones de Ed Maverick o al final, en la pantalla final, por si desean tocar varias canciones de él. He sacado los tutoriales y pues nada, a ustedes les encanta muchísimo y a mí también, entonces pues vamos a aprendérnosla. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es el intro de la canción. Esta canción la verdad está bastante genial. He escuchado como tres versiones diferentes de la canción. Una fue la primera versión que él hizo antes, yo creo que esa es como, que no es como la versión de estudio, sino que fue como grabada en otro lugar, no sé dónde, pero bueno. Otra versión que escuché ya fue la versión en vivo, y otra versión que escuché fue la versión de estudio, que la escuché pues en Spotify, que es ahí donde la estoy escuchando ahorita. Entonces, lo que hice fue la versión de estudio, ¿listo? Entonces vamos a hacer la versión de estudio, según yo creo que es esta la de estudio, porque pues es la que está en Spotify, aunque en Spotify también está la versión en vivo. Bueno, amigos, vayan y busquen a Ed Maverick allá en Spotify y lo escuchan, ¿listo? Bien, ahora sí, hablo mucho, amigos, hablo mucho y me enredo yo sola. Bien, entonces vamos a hacer esto para comenzar. Vamos a hacer, son acordes sencillos, entonces no se preocupen, parece que fueran difíciles porque se ven como los dedos así grandes, porque nuestro querido ukulele no tiene las cuatro cuerdas de la guitarra, las seis cuerdas de la guitarra, entonces pues no suena, estoy buscando de que suene igual, por eso uso todos los recursos que puedo. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner nuestro dedito índice en la cuerda número 2, espacio 1, y en la cuerda número 3, espacio 5, así. Que es el primer, la primera notica que hacemos. ¿Sí? Luego de eso, yo les voy a indicar primero los acordes y después les indico el ritmo. Entonces hacemos eso, luego hacemos... O sea, pa, pam, pam. Eso es un adornito que le hace con los bajos. Él se caracteriza mucho por hacer muchos adornos así con los bajos y eso hace que sea como tan único. Entonces tenemos este adorno. Sería en la cuerda número 3, espacio 5, luego cuerda 3, espacio 4, y luego caemos acá, que eso sería un re, en la cuerda número 3, espacio 2. Y caemos pisando también la cuerda número 2, espacio 1, así. ¿Listo? O sea, dejamos el dedito ahí, hacemos esto, después pam, pam, pam. Eso es como si fuera un re menor. Luego hacemos un si bemol, 7, más 7, perdón. Que 7, un si bemol más 7. Ese si bemol más 7 lo hacemos pisando la cuerda número 4, espacio 3, cuerda 2, espacio 1 y cuerda 3, espacio 2. Y dejamos la cuerda número 1 al aire, ¿listo? Si bemol más 7. Luego hacemos un la menor. Pueden hacer un la menor 7 que se hace sin tocar nada, o pueden hacer la menor, ¿listo? Entonces, para el caso del intro, hagamos la menor, porque pues es un jueguito de bajos y yo traté de que este fuera el bajo de la, ya que esta nota que pisamos aquí se llama la. ¿Listo? Entonces es en la cuerda número 4, espacio 2. Eso si quieren hacer el intro. Ustedes no quieren hacer el intro y son así bien aburridos que tocan esas canciones todas planas, tóquenlas así, amigos, está bien. No, mentiras. Pero sí sería cool que hicieran el intro, amigos. Hagan el intro, toquen las canciones como son, que yo sé, yo me imagino si algún día Ed Maverick llega a ver sus covers y dice, wow, esta persona se esforzó por hacerlo bien. Y no como que, ah, sí, la tocó y ya, solamente porque canta bonito. No, amigos, que toquen también. Miren que Ed Maverick es un artista muy integral, no solamente canta muy bien, sino que toca muy bien. Entonces, sigan el ejemplo. Listo, bueno, ya. Mi cátedra de mamá regañona. Entonces, ahora, ¿cómo sería el ritmo? Sería esto. Entonces ahora, ¿cómo sería el ritmo? Sería así, el arpegio que va haciendo al principio. Jalamos las tres cuerditas, luego tocamos la cuerda 3. Amigos, ¿escuchan ese sonido? Es mi perro que quiere ladrarle a otro perro, ¿listo? Luego tocamos la cuerda 1, luego la cuerda 2 y luego la cuerda 3. Entonces sería... ¿Listo? Luego de eso sigue el adornito, pam, pam. Caemos al re... Y hacemos lo mismo, o sea, 3, 1, 2, 3. Luego tocamos la cuerda número 3, espacio 2.
Y caemos acá a la cuerda número 4 en el espacio número 3 para hacer el si bemol más 7. Y hacemos lo mismo. Pero entonces acá completamos pam, pam, para caer a un la menor. O sea, tocamos otra vez. Siempre se toca el bajo antes de pasar al siguiente acorde. ¿Listo? Entonces hacemos pam, pam. La menor más 7. La menor 7. Háganlo si quieren sin pisar nada, pero simplemente marquen el bajo, ya que no tenemos los bajos, entonces yo lo hice acá. Y luego de eso pasamos a fa. ¿Sí se dan cuenta? En todo es como el jueguito de los bajos que se caracteriza muchísimo, así que les recomiendo que lo hagan. Espero no se hayan enredado en esa parte, amigos, pero bueno, estoy haciendo mi mayor esfuerzo para que lo puedan entender. Luego de eso ya empezamos con un crescendo, todas hacia abajo. Entonces ahora los acordes que siguen son fa. Para fa pisamos la cuerda número 4, espacio 2, la cuerda 2, espacio 1, luego sigue la menor, hagan si quieren la menor 7 sin pisar nada, luego sigue re menor. Para re menor pisamos la cuerda número 4, espacio 2, cuerda 3, espacio 2 y cuerda 2, espacio 1, re menor. Luego sigue si bemol más 7, ya les expliqué cómo se hacía, así que no lo voy a volver a repetir, otra vez la menor 7. Eso sería para la parte rítmica del intro. Entonces, ¿cómo sería ya el ritmo de esa parte del intro? Sería así. Cuenta sería entonces abajo, 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 arriba, arriba, abajo, abajo. O sea, lo voy a decir, todos los pan son hacia abajo y todos los titis son hacia arriba. Sería algo como así, porque para que primero lo traten de cantar con la boca, de decirlo con la boca, siempre dicen que lo que podemos cantar lo podemos tocar. No sé qué tan cierto sea, pero a mí me funciona. Entonces siempre hago pam, 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 ti. Abajo, 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 arriba, arriba, abajo, abajo. Pam, 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 ti, ti, pam, pam. Si se dan cuenta, todos los pan hacia abajo y todos los ti hacia arriba. Entonces eso sería básicamente el ritmo que predomina durante toda la canción. Entonces espero pues lo puedan hacer así. Luego de eso ya seguiría, bueno, vamos a hacer entonces los acordes del intro con Ekmabri. Yo le voy diciendo los cambios para que lo entiendan, ¿listo? Ahí viene. Ahí viene el crescendo. Fa. La menor. Re menor. Si bemol más 7. Y la menor 7. Y fa. Y termina ahí en ese fa. Caracteriza también mucho por los juegos de bajos, amigos, que lamentablemente no los podemos hacer en el ukulele porque no tiene bajos, sino sería una guitarra. Pues lo que pueden hacer es jugar con esta cuerdita número 2 y levantar el dedito. Eso es lo que yo hago, lo levanto para tratar de hacer el adorno, ¿listo? Luego de eso ya viene la estrofa. Entonces tendríamos en la estrofa fa, do, re menor, si bemol más 7, la menor 7 y fa. Y luego se vuelve a repetir lo mismo. Fa, do, re menor 7, si bemol más 7, la menor 7 y fa. ¿Listo? Y después de eso sí vendría un puente. Pero vamos a tocar ese pedazo con Ekmabri para que ustedes lo entiendan mejor. ¿Listo? Y les voy diciendo los acordes. Creo que viene después de eso. Sí, ahí creo que viene. Ahí viene. Fa. Re menor, si bemol, la menor 7, fa, para, no hagan esos pares, listo, lo mismo, fa, do, re menor 7, re menor normal, si bemol más 7, la menor 7, que hagan esos pares que hace él entre las estrofas, que se escucha súper genial, así que pues háganlos, listos, si pueden, si no, no pasa nada. Bien, la siguiente parte es el puente, es un pequeño puente, y en ese puente lo que vamos a hacer es re menor,
si bemol mat 7, fa, si bemol mat 7, la menor 7 y fa. ¿Listo? Vamos a ir a ese puente y les voy a indicar los cambios para que lo entiendan. Vamos a regresar acá un poquito. Creo que viene, ahí viene, después de eso. Ahí viene. Re menor, si bemol, fa. Ya viene ya la parte del coro. Entonces en esa parte del coro vamos a hacer entonces ahora fa, si bemol mat 7, la menor 7 y fa. Nuevamente se vuelve a repetir lo mismo, si bemol mat 7, la menor 7. Y ahora sigue una variación que sería entonces esto, fa, re menor 7. Luego siguen unas notas de paso que son, si quieren las pueden hacer, si quieren no, que son si bemol, la menor y caemos a un fa. ¿Listo? Eso sería, se vuelve a repetir lo mismo en el coro y ya llegamos a la parte final que ya se las indico. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el coro y lo voy a ir indicando los cambios de acorde a ver si coincido con él, con el audio de la canción. Vamos a ver, ahí viene. Fa, fa, si bemol, la menor, fa. Notas de paso que les decía ahorita, que es como la parte que tiendas, que uno se tiende a confundir. Bueno, es que yo me confundo. Ahí viene, re menor, si bemol, la menor y fa. Y ahí se vuelve a repetir lo mismo. ¿Cómo serían esas notas de paso? Hacemos el re menor, hacemos re menor. ¿Sí se dan cuenta? Re menor. Lento, vamos a hacerlo lento. Abajo, 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 arriba, arriba, abajo, en fa. ¿Listo? Sería re menor. En re menor están haciendo el ritmo normal, ¿no? El que ya tienen. Eso sería ese corte, pues si lo quieren hacer, si no, simplemente pasen al re menor. Yo les recomiendo que lo hagan porque se escucha genial. Luego de eso se vuelve a repetir lo mismo del coro. Vamos a seguir. Entonces otra vez el re menor y otra vez el corte. Solo que al final ya lo hace más, más lento. Escuchen. Lo hace así con noticas largas. Y ahí ya viene la parte del flow, del sabor, donde me dan ganas de bailar. Esa parte sería, sería. Por eso no, no les voy a enseñar el punteo ese, sino vamos a hacer de una vez los acordes. Pero si quieren, al principio pueden hacerlo. Es el que hacemos inicialmente en el intro. Inicialmente en el intro, ahí dice. Es lo que hacemos en el intro, o sea, pa, pa, pa. Y cae el re menor. Y luego sigue si bemol. Y otra vez re menor, pa, 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 pa. Y ya les indico qué más sigue. Y luego sigue do. Si bemol, do y terminamos en un fa. Vamos a hacerlo con ellos para que me entiendan a qué me refiero. Termino ahí el fa. Re menor. Si bemol. Mat 7, ¿no? Pa, pa, pa. Re menor. Otra vez, si bemol. Do.
amigos. Espero poder escuchar sus increíbles versiones. Recuerden que me las pueden ver a mi Instagram, que es @isedortega. Si les quedó alguna duda, aclaración, si no entendieron algo, si desean pedirme alguna otra canción de Ed Maverick, escríbanme, o de otro artista también, escríbanme a mi Instagram, que es @isedortega, o debajo en los comentarios. También recuerden compartir sus covers. Si hacen el cover de esta canción, amigos, y la tocan así en el ukulele como la saqué yo, sería genial, me sentiría muy feliz por eso. Así que etiquétenme, usen el hashtag mi cover latino para que les encuentre. Y ahora sí, no siendo más, que tengan momentos súper lindos el resto de su día. ¡Chao! ¡Yeah!